Bueno, los Reyes Magos ya están recorriendo las calles de San Pedro Alcántara y aquí en el Gamonal tenemos ya los roscos. No puede faltar, ¿eh? No puede faltar el rosco de Reyes en ningún sitio. Y fijaros qué buena pinta, además lo hacéis aquí casero con la fruta de aquí de vuestros árboles, ¿no, Francis? Sí, usamos la naranja de nuestro huerto, de nuestros árboles. Y nada, hacemos un rosco por encargo, mínimo 14 horas con la antelación, no lo tienen que decir porque es un producto muy natural y necesita una elaboración lenta, como las buenas fermentaciones, y una fermentación larga y muy tranquila. Claro, es todo artesanal. Sí, artesanal, claro. Lleva su corona como todo y también lleva la vita y el premio. ¿No? Hay que tener cuidado, quien le toque la vita tiene que pagar el roscón. Es una tradición. Sí, es una tradición que no puede faltar. Sí. ¿Cuántos roscos vas a hacer para esta fiesta, para este año? Tenemos pensado hacer unos 150 roscos. Tenemos encargado unos 130, 140 roscos y siempre hacemos unos poquitos más para tener un stock, ¿sabes? Sí. También hemos estado vendiendo durante estos días y vamos a vender unos días después. Claro, o sea, debe ser una locura el año pasado, vamos. Sí, una locura, tenemos muchos encargos, gracias a Dios. Y nada, una edición limitada, lo hacemos por encargo, no hacemos de más ni de menos. Y vamos, espero que le guste a todo el mundo. Y es un postre típico de nuestra tierra, de aquí. Y yo recuerdo siempre de pequeñito que hemos tomado roscón de Reyes el día de Reyes o el día de la noche anterior. Y por ejemplo, las personas que todavía no sepan dónde comprar el rosco, porque bueno, me imagino que aquí comiendo lo tendréis también, se puede pedir. Pero si lo queremos llevar a casa, ¿dónde hay que pedirlo? Pues por teléfono, al teléfono del restaurante, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí, por favor, le pido con 14, 15 horas de antelación. ¿Vale? Siempre tenemos un estocaje un poquito más, pero siempre con antelación. Mejor. Ah, para tomarlo fresco es la única forma. Y bueno, este por ejemplo está relleno de nata, pero de los nata. Hay de crema. De crema, solo de dos sabores, uno que es de crema pastelera, normal, de toda vida, la tradicional, también los vendemos sin nada, y este especialmente es de nata. Después también la nata no lleva azúcar y lo sustituimos por chocolate blanco. Entonces es una crema montada de chocolate blanco, que es el que más éxito tiene. Bueno, qué maravilla. A mí me gusta mucho la nata, y porque luego para el cafelito compañero también muy bien, pero que sobre gusto, ¿verdad? Los sobre colores. Colores. Francis, ¿qué le has pedido a los Reyes? A los Reyes, que pase ya esto del coronavirus y poco más. Este año no podemos pedir, no podemos ser egoístas y tenemos que pedir para todos que lo mejor que puede pasar, que la vacuna funcione bien y que esto al fin y al cabo sea un recuerdo y una pesadilla. De verdad, muy bien. Pues muchas gracias, feliz Reyes y feliz año. Igualmente. 2021, que ya llevamos unos días ya con él. Gracias. Gracias a ti por venir, Elena. ¡Qué rico!